Hoy no hay tiempo para intros porque el tema del que vamos a hablar es grave. En solo 3 semanas, un proyecto de ley promovido por 5 bancadas se convirtió en predictamen y fue presentado a la Comisión de Constitución del Congreso. Esta propuesta busca que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sí, es en la que todos los peruanos tendríamos la posibilidad de asistir a votar por los mejores precandidatos de los partidos para elegir a los postulantes finales para unas próximas elecciones, no sean la única opción para elegir candidaturas. De hecho, este proyecto de ley quiere mantener el sistema que ya venían utilizando los partidos políticos para elegir en elecciones internas a sus candidatos, elecciones en las que ellos tenían todo el poder de decisión. Está claro que hay una contrarreforma. El objetivo es que se continúe con los partidos débiles, poco representativos y que la ciudadanía no tenga poder de elección respecto a los candidatos que se van a presentar. Claro, en la propuesta presentada se mantienen las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero además se agregan esas otras 2 opciones que ya venían usando los partidos para elegir a sus candidatos. Es decir, se agregan 2 modalidades más. La elección por afiliados, conocida popularmente como un militante, un voto, modalidad que en el 2021 no congregó ni al 10% de afiliados de partidos que incluso tenían más de una lista. Y la elección por delegados, modalidad en la que una pequeña asamblea, elegida a su vez por la organización política en cuestión, eligen a su candidato presidencial. En otras palabras, es muy probable que ni tú ni yo tengamos voz y voto para elegir a los candidatos que participarán en las próximas elecciones. Esto a pesar de que desde el 2018 la ley dice que debemos tener ese derecho. Porque recordemos que en el 2021 las PASO se postergaron por la COVID-19 y en el 2022 porque no había tiempo para implementarlas. Y ahora que hay tiempo, ¿qué es lo que hace el Congreso? Presenta un proyecto de ley con 2 opciones más agregadas contra las que es imposible competir, pues. Definitivamente lo que está provocando en estos momentos el Parlamento de aprobarse esta iniciativa legislativa es producir un daño irreversible en la democracia peruana, que está atravesando por una crisis de representación. Porque si tú tuvieras un partido político creado hace pocos años de repente, o uno que no tenga demasiado arraigo o pocos militantes, por ejemplo, que ya van más de 20 inscritos, por cierto, no tienes cuadros políticos, el dueño de tu partido es el candidato natural, ¿elegirías hacer las PASO? ¿Dejarías que todos los peruanos libremente acudan a votar por el candidato o los candidatos que presentes? Y eso, si presentas más de una lista de candidatos, que la tendencia es que se presente una sola. Y además, sabiendo que, dato importante, además hay una valla electoral que si no superas, podrías quedar tú y tu partido fuera de las elecciones. No pues, vamos a la segura, tú vas a decir, vamos a la segura, quiero ir a la segura. No hagamos las PASO, no tenemos la forma de superar las PASO, hay que elegir por afiliados. Y si no alcanzamos los afiliados suficientes, hay que elegir una junta de delegados. Y que 5, 10, 15 de los delegados que escojamos elijan a nuestro candidato o candidata. El gran problema es que en el 2021 la mayoría de partidos no presentó más de una lista de candidatos. Si tú eras afiliado de un partido y tu partido te presentaba una sola lista, una lista única, ¿para qué ir a votar, pues, si era la única lista? O sea, ¿me entiendes? Y los 2 o 3 partidos que sí decidieron presentar más de una lista, de hecho uno presentó hasta 4 listas, otro presentó 2 listas, uno de ellos no alcanzó ni siquiera congregar al 10% de sus afiliados para votar. ¿Qué cambiaría ahora entonces? Pero eso no es lo peor. Como mencioné, está aumentando la cantidad de partidos que se están inscribiendo para las próximas elecciones. Probablemente en el 2026 lleguemos a un número récord de partidos políticos que participen en elecciones, tanto con candidatos a la presidencia como con listas para el Congreso. Pero sin las primarias abiertas, que ponen una valla, es cierto, de 1% que debe superar para poder participar en elecciones como primer filtro, puede que tengamos nuevamente una elección con más de 20 candidatos. Y eso tiene consecuencias, por supuesto. No sé, tendríamos elecciones con 30 candidatos, de los cuales pasen 2 a segunda vuelta con un bajísimo porcentaje de votos, lo cual, según especialistas, se traduce en legitimidad. Candidatos con 18% de votos en total, 15% de votos. ¿Qué tipo de legitimidad tienes con 12% de respaldo? Esa baja legitimidad nos llevó en el 2021 a la crisis que vivimos hoy en el Perú, con un Congreso fragmentado y en el que ya no sabes a qué bancada pertenece un congresista. Nombra al que tú quieras, a ver si te acuerdas en qué bancada estuvo, está o estará.
o si es ahorita un congresista no agrupado de repente. Es un resultado de la alta fragmentación del voto en primera vuelta, porque así está hecho nuestro sistema electoral. Algo que obviamente pretendía o pretende contrarrestar las reformas electorales, una de ellas las PASO, que hoy el Congreso quiere proponer bajárselas, en opinión de los expertos. Aunque ellos digan que esto no se trata de una contrarreforma. Diversos especialistas la consideran así, no nosotros. Especialistas, analistas políticos, politólogos, etc. Y no estamos en contra de que los partidos políticos tengan facilidades para inscribirse. De hecho, están en todo su derecho. Pero ante la experiencia que hemos tenido con partidos vientre de alquiler, creados solamente para las elecciones, sin cuadros políticos formados, existe el peligro de que volvamos a tener por lo menos 20 candidatos o una veintena de candidatos, que el porcentaje de respaldo sea bajo y sin filtro de por medio, y por ende que volvamos a repetir la historia. Por eso es importante que se realicen las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en las que todos ustedes y nosotros seamos capaces y tengamos el derecho de ir a votar y a elegir entre los precandidatos que presenten, entre la oferta electoral que presenten los partidos políticos, para tener el poder nosotros y no los partidos políticos de elegir finalmente quienes lleguen a candidatear a la presidencia. Es un sistema perfecto para nada, pero sin haberse puesto en la práctica, se quiere ya reformar. Hechos, no opiniones. De hecho, uno de los argumentos es que están manteniendo las PASO en la ley, pero están manteniendo dos formas de elección que han sido criticadas en el pasado y que les dan mucho poder a los partidos para que sean ellos quienes finalmente elijan a los candidatos que elegimos todos los peruanos. Y que al final, si bien en el proyecto de ley se menciona una valla electoral de un 30%, va a terminar todo beneficiando a los partidos políticos, porque ellos van a ser finalmente los que elijan entre sus precandidatos, si es que eligen o ponen a más de uno a competir, o a su candidato, para que nosotros elijamos lo que ellos están proponiendo y no lo que todos los peruanos creemos que es lo mejor para nuestro país. Por lo pronto, la Comisión de Constitución informó que citará en los próximos días a especialistas y a instituciones para que se llegue a un dictamen de consenso. La idea es escuchar opiniones, recibir comentarios técnicos de instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, aunque el Jurado Nacional de Elecciones ya informó que este proyecto no es viable. Y ya veremos cómo resulta esto. Al fin y al cabo, está en la Comisión de Constitución y el tiempo en el que se procese nos va a decir mucho de cuánto interés tienen las bancadas en que esto sea acelerado o no. Y a nosotros como ciudadanos nos toca estar atentos a los cambios que puedan surgir sobre las elecciones primarias. Una reforma importante que fue planteada para mejorar la oferta de candidatos. Y a su vez fomentar también la participación ciudadana y que todos nos involucremos en este proceso democrático de elegir a quien va a asumir las riendas de nuestro país del 2026 en adelante. En cargos como los de la presidencia o como congresistas. Si quieres saber más de este tema, tenemos hasta 3 informes en rpp.p/elpoderentusmanos con la visión tanto de los congresistas, autores del proyecto, como con la visión de los analistas que consideran esto una contrarreforma y pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones que considera inviable esta propuesta. Así que te invitamos a rpp.p. Gracias por escucharnos.